¿En qué consiste el proteccionismo? Es cuando un país decide aislarse para resguardar su economía de la competencia internacional y protege y privilegia a las empresas nacionales. El Estado pasa a subvencionar las compañías y productos del país. Esto sucede en Europa con la carne o los autos eléctricos. El Estado impone además aranceles aduaneros a los bienes producidos en otros países. Así, un televisor fabricado en el extranjero se vuelve más caro, con lo que se torna menos atractivo para el consumidor. Ello favorece a las fábricas del país que aumentan sus plantillas, pues ya no tienen que competir con las compañías extranjeras. Adiós al comercio libre. Pero los productos nacionales son más caros y no siempre son los más modernos. La presión por ser competitivo es menor y se deja de apostar por la innovación. Las empresas apenas crecen, pues venden sus productos casi exclusivamente en el mercado nacional, ya que los demás países también se han vuelto proteccionistas y han introducido aranceles. Eso es lo que sucedió tras la crisis del 29. En solo unos años, el comercio mundial se redujo a un tercio. Cuando un país apuesta por el proteccionismo, contagia a sus vecinos. Se inicia así una espiral proteccionista que empuja a la autarquía a los países. Verdura, fruta, bananas. Todo aquello que el país no produce ya no se puede comprar. El crecimiento se ralentiza. El país se empobrece y se endeuda enormemente, ya que las subvenciones provienen de las arcas estatales. A lo largo de la historia, el proteccionismo provocó crisis financieras y la bancarrota de muchos países. Tras la debacle, los gobiernos siempre se decidieron por más libre comercio.